Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo directo de Mindalia.com. Hoy estoy muy ilusionada, estábamos todo el equipo esperando a que llegara este momento porque nos va a estar acompañando Alfredo Alcázar, Freddy, para nosotros. Por eso este directo se ha titulado Conversando con Freddy sobre astrología. Así que bueno, es para mí un placer darle la bienvenida. Enseguida le voy a incorporar. De hecho, voy a ir haciéndolo ya. Quiero que sepáis que podéis dejar todos vuestros comentarios, inquietudes, preguntas en el chat en directo que está abajo a mano derecha y tiene un simbolito de interrogación justo en el centro. Vamos a estar contestando con él dentro de un ratito a todo lo que vayáis planteando. Así que le voy dando la bienvenida para que no perdamos nada de tiempo. También que este directo va a quedar guardado en nuestro feed de Instagram y que también dentro de unos días se subirá a nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. Bueno, para los que no lo sepáis, seáis pues más nuevos en nuestro canal, Alfredo Alcázar es fundador de Mindalia.com. Para nosotros, como os decía, es Freddy, así es como nos dirigimos a él y como él también se dirige a nosotros. Hola Freddy, creo que no te has dado cuenta, pero tienes puesta la cámara frontal. Tienes que darle la vuelta para que se te vea. A ver si conseguimos conectar con él. Hola Freddy, ¿nos escuchas? Ahí está intentando. Bueno, no pasa nada. Vamos a darle un poquito de margen, un poquito de espacio y voy mientras tanto leyendo muy rápidamente la descripción. Hola Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estoy. Disculpad, estas son las cosas del directo. Gracias por la presentación, Dalai. Y estoy muy contento, muy satisfecho de estar con vosotros en este directo de Instagram hablando de astrología, que es mi pasión desde hace muchísimos años. Gracias. Bueno, pues Freddy, antes de empezar y que puedas contarnos un poquito sobre qué vamos a estar hablando hoy, a mí me gustaría muy rápidamente, para poner un poco en contexto a las personas que se van incorporando al directo, leer rápidamente, como digo, la descripción de esta conversación, de esta charla que vamos a estar teniendo. Muy rápido. En esta conversación, Alfredo Alcázar nos compartirá todos sus conocimientos y estudios acerca de cómo la astrología va a afectar a cada uno de los signos del zodiaco durante este mes de junio, facilitándonos información muy útil para afrontar cualquier dificultad que se nos presente en ese periodo, así como también para poder aprovechar al máximo todas las oportunidades que se nos vayan brindando. Y para todos los que se van incorporando, Alfredo Alcázar es fundador de Mindalia.com, así que es un gusto tenerte aquí, Freddy, muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto de Alfredo y Freddy puede generar alguna confusión. Deciros que, bueno, mi nombre es Alfredo, pero también mi nombre de familia es Freddy, para todos los amigos, y os considero a todos, pues eso, amigos, y podéis en cualquier momento referiros a mí como Alfredo o como Freddy, que es mucho más familiar porque lo llevo escuchando muchos años. Y es un placer estar aquí de nuevo, como os decía, hablando de astrología. Evidentemente, Dalai, puedes interrumpirme, puedes interactuar conmigo y hablar en conversación de todo lo que te interese y que sea, digamos, el eco de las personas que nos están siguiendo en este momento para que podamos responder preguntas sobre la marcha. No me importa interrumpir el discurso que pueda estar haciendo en cada momento, porque lo que quiero es, sobre todo, responder preguntas, y a veces la astrología no se entiende tan bien como a uno le gustaría que se entendiera. La astrología siempre ha sido la hermana menor de la astronomía, incluso la prostituta científica o la mal querida a nivel científico, y no hay que olvidar que la astrología fue anterior a la astronomía y que tan solo la decisión de un rey o de un monarca en aquel momento llevó a la astronomía a la universidad. La astrología salió fuera y no se quedó como la hermana menor o la no reconocida. Reconocer a la astrología como una herramienta enormemente práctica que lleva practicándose desde hace miles de años allá por Babilonia y mucho antes quizá, pero los registros históricos la sitúan más o menos en ese tiempo y en ese lugar. Y esto ha dado como consecuencia una serie de ramas que terminan hoy siendo lo que la astrología
conocemos. Pero no la astrología que podéis ver en algunos periódicos, en algunas revistas, esa astrología barata, esa astrología que no lleva a ningún lugar más que a la confusión y ya que nos comenta cosas que no tienen ninguna sustancia, ninguna base científica, porque la astrología es científica, no es un arte, que también, igual que lo es la medicina en el diagnóstico, sino que se basa también en herramientas, como puede ser la medicina hoy, herramientas técnicas o para hacer análisis y tal. Pues eso, un astrólogo hace análisis en base a unas herramientas mucho más perfectas que cualquier máquina que pueda ser la que haya creado el hombre, sino que es la máquina universal que nos sirve para poder mirar al cielo y saber conjugar, nunca mejor dicho, y saber interpretar a través de diagnósticos, porque no es ni más ni menos que eso, no son pronósticos, son diagnósticos. La astrología no determina, sino que predice o indica, son indicadores como una carretera, curva a la derecha, ahora hay una cuesta, ahora tiene que ir a una velocidad más rápida, una velocidad más lenta, para que sepamos adecuarla a nuestra existencia, a nuestra vida, para poder hacer uso de esas herramientas para que sea una vida más plena y más consciente en todos los sentidos, desde el sentido físico, nuestro cuerpo físico, enfermedades o bueno, todo lo que tiene que ver con malestares, o nuestro cuerpo espiritual, cuál es nuestro crecimiento, desarrollo, nuestra misión, nuestro destino a la hora de interpretar los astros, porque incluso la palabra griega horóscopo significa miro lo que se levanta, que es lo que llamamos en astrología ascendente, que es el signo que asciende por el horizonte este, que por donde ascienden todos los signos, en realidad es la rotación terrestre, que nos permite saber el ascendente de cada persona según el lugar y la hora en la que ha nacido. Así que empezando por eso, miro lo que se levanta, a través de la interpretación y de la profesión y de la experiencia, se pueden interpretar cosas absolutamente locas que pueden determinar la astrología y que a veces pues uno cree que son fantasías y realmente está hecho basado en datos muy, muy claros, matemáticos, físicos. Digamos que la astrología es la biología del universo, cuando la astronomía es la mecánica del universo. Ahí está un poco la definición y la diferencia entre astronomía y astrología, que hay gente incluso que la confunde. De hecho, yo quiero rescatar un poquito lo que has dicho hace unos minutos, y es que la astrología es muy práctica. De hecho, creo que es incluso más práctica que la astronomía, ¿no? La astronomía, por así decirlo, es un poco más de entender, de estudiar, ¿no? Como yo le digo, de hincar los codos. Y la astrología, en cambio, nos ofrece herramientas, como tú dices, pues que nos pueden ayudar, como decíamos al inicio de la descripción de esta charla, pues a afrontar las cosas que nos van sucediendo en el día a día. ¿En qué se basa la astrología? ¿En qué herramientas se basa? Porque yo conozco la carta astral, por ejemplo, bueno, pues todo esto, lo que son, ¿no?, los signos del zodiaco, pero ¿qué fundamentos tiene realmente? O sea, ¿qué herramientas son con las que trabajamos a la hora de usar la astrología a nuestro favor? Bueno, la astrología, igual que cualquier ciencia, se basa, aunque los científicos no quieran asumirlo, se basa en los símbolos, es decir, los símbolos matemáticos, pues es, digamos, el idioma universal, el idioma más certero del universo en cuanto a que la matemática puede, con fórmulas brillantes, fórmulas simples como E igual a mc cuadrado de Einstein y otras, pues definir y cambiar todo un paradigma, el paradigma que cambió desde que Einstein descubrió la verdadera relatividad de el tiempo y del espacio en sí. La astrología se basa en datos también, no creas, hay que hincar mucho los codos, y en datos matemáticos, físicos, en fin, todos los datos que también puede reunir la astronomía. Recuerda que acabo de diferenciar la astronomía como la mecánica del universo y la astrología como la biología del universo, en base también a lo que tú has dicho. Por eso interesa más la dinámica, cómo influyen cualquier cosa sobre otra o cualquiera. Eso va de lleno a la experiencia cuántica, a la experiencia tan manoseada también y tan poco comprendida, aunque va desde el siglo pasado desarrollándose, e incluso no desvelada al punto de que todo las personas normales y corrientes como tú y yo puedan comprenderlo y comprender toda la eficacia que está rodeando a lo que se llama física cuántica. Bien, eso se basa en que el observador incluso influye en lo que está ocurriendo.
Es decir, que vivimos en un universo en el que cualquier partícula que se mueva afecta al resto, pero así, como lo digo, no es algo ilusorio, no es un poema, lo que estoy diciendo es real, es física y es física cuántica. Si yo con mis pensamientos puedo determinar una situación, es real para mí, en realidad lo que estoy viendo es lo que ha generado mi pensamiento. Entonces, todo esto es algo complicado de entender, pero muy práctico a la hora de hacerlo real. Pues la astrología es igual. Es a veces diciendo, bueno, esta gente se inventa cosas. Bueno, básicamente, para centrarnos en la pregunta, la astrología se basa en datos que tienen que ver con la astronomía, están muy interrelacionadas. Es decir, existen 12 signos del zodiaco, que es en una zona concreta del cielo, hacia el sur, cuando miramos, podemos ver el desarrollo por la rotación de la Tierra, cómo se levantan, igual que el Sol y la Luna, se levantan y se ponen los signos desde el este al oeste. Las ciudades es más complicado, pero sigue funcionando. Porque algo que quiero decir es que la astrología no deja de funcionar, creas o no creas en ella. Igual que existe la Luna, creas o no creas en ella. Igual que existe el planeta Júpiter, creas o no creas en ello. Evidentemente nos han educado para creer que existe un planeta Júpiter, pero ¿tú estuviste alguna vez en el planeta Júpiter? A veces te has preguntado si la Tierra es redonda o es plana, porque hay también muchas teorías de la Tierra plana. Y ahora quiero también introducir un elemento que destrozaría todas las o algunas de las hipótesis o de las dinámicas de la astrología. Si la Tierra fuera plana, ¡buah!, se nos explotaría la cabeza a todos. Pero en realidad hay teorías con preguntas muy científicas que demuestran, que permiten pensar que la Tierra pueda ser plana. Bueno, eso será otra cuestión que hablaremos ahí conversando con Freddy. Pero vamos a suponer que fuera una esfera, esfera no perfecta, una esfera, la Tierra. Pues en torno a eso, a la puesta y salida de todos los signos, como los planetas, igual que el Sol y la Luna, porque la Tierra rota, y entonces vemos que hay esa aparición cada día, y dice, el Sol salió, el Sol se fue, el Sol no salió ni se fue, simplemente la Tierra rotó. Y en base a eso, a esos parámetros, se originan 12 signos del zodiaco, salen y se ponen cada día, como el Sol, exactamente igual. Son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Eso es la primera lección que tienes que aprender. Más rápido que digo yo el abecedario. Eso es lo primero que tienes que aprender, la primera dificultad cuando estudias astrología. Los 12 signos de zodiaco dichos para adelante y para atrás, como do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, so, fa, mi, do. Eso es importante saber en astrología, que hay 12 signos de zodiaco que salen y se ponen, influyen directamente en todo el universo, no solamente en la Tierra y todo lo que contiene la Tierra, que somos hormiguitas, que estamos aquí en el universo, vayamos a creernos que somos lo más de lo más, somos la Tierra, amada Tierra, brillante esfera luminosa azul, que se debería llamar más hermana agua más que Tierra, sino que vivimos en un planeta con el 80% de agua, y bueno, no sé por qué alguien dijo Tierra, pues sería algún descubridor, Tierra, y dijo, pues ya está, esto es Tierra. Pero no, hay mucha agua también. Y el agua tiene mucho que ver con las influencias astrales. Nosotros somos también el 80% de agua. Y qué casualidad que nuestro pH de agua tiene, o nuestro pH alcalino ácido, tiene que ver mucho con el pH del agua de todos los océanos. Nosotros nacimos y salimos del agua para llevar la bañera adentro y contener además más virus y bacterias de las que células contenemos, con lo cual somos bañeras andantes. Esas bañeras andantes están influenciadas por todo tipo de radiaciones. No podemos ver lo que ocurre cuando nos comunicamos por un móvil, Talay, pero evidentemente hay unas radiaciones electromagnéticas que están radiando desde tu móvil a una antena cercana y desde allí repitiéndose a todo el mundo para que este mensaje, esta conversación llegue a muchas partes del mundo. No lo vemos, pero existe. Por eso decía que aunque no lo creamos, esta magia maravillosa que nos une a todos sigue existiendo, lo creamos o no lo creamos. ¿Y por qué no creer que si existe esta magia que nos une a través de tecnología punta, como puede ser un teléfono móvil, que no es ni más ni menos que uno que dijo, oye, voy a juntar esto con aquello, y ya está un móvil? Y todo, venga, esto funciona maravillosa, vamos a ello. Y ahí todo. Pues sigue funcionando. Es decir, lo creamos o no lo creamos, esto funciona. Y la astrología es una cuestión no de creencias, que también, porque uno tiene las suyas, cada cual elige lo que piensa, sino que funciona
por cuestión física y una cuestión biológica universal que aludía antes. Por lo tanto, se basa en 12 signos del zodiaco que contienen simbólicamente, evidentemente, todo esto físicamente es difícil de comprender, pero cuando te metes en astronomía, porque necesariamente tienes que saber astronomía para estudiar astrología, pero es fácil de hacerlo. Si te gusta, seguro que vas a llegar a hacerlo. Pues 12 signos del zodiaco, por lo que también se mueven en cada uno en su revolución a través tiempo y espacio alrededor del Sol, porque trasladan también, son movimientos de traslación, de rotación, se trasladan alrededor del Sol y este sistema solar se traslada alrededor de la galaxia, porque estamos todos dentro de una galaxia y la galaxia está contenida en un cúmulo de galaxias, en una parte allí, en un rincón del universo donde estamos todos. ¡Ah! Me rompe la cabeza de pensar solo esto. Cuando miréis arriba y veáis puntos brillantes, acordaros de que es un viaje en el tiempo hace miles, miles y miles de años que pudo salir esa luz para que llegue hasta vuestros ojos. Es un acto no solamente de fe, sino mágico. Y la astrología trabaja también eso, el simbolismo mágico. Por eso cada signo corresponde a una dinámica transpersonal, a una dinámica también personal. Aries responde a unas vibraciones concretas y así desde Aries hasta Piscis. En cada signo se mueven, como digo, los planetas. Son 10 planetas, aunque hay ramas de la astrología que trabajan otros planetas que aún no se descubrieron. Recordad que la astrología venía desde antes estudiando una serie de planetas que llegaban hasta Saturno, luego se descubrió Urano, luego se descubrió Neptuno y luego Plutón. Pero hay más para que el ciclo ese de 10, 12 signos se cerrara y se completara con 12 planetas que existen, que están ahí, pero que todavía los astrónomos no han descubierto. Incluso han ido un paso más adelante, han dicho, Plutón es muy chico, no lo queremos como planeta. Y han dicho, ya no es planeta, dijeron hace un tiempo. Y ya los astrólogos dijeron, ay, ya no hay Plutón. En realidad, no importa. Es decir, si a mí me cortan un brazo, mi cuerpo físico puede que esté mermado, pero mi cuerpo energético, en un brazo, en una hoja de planta, en cualquier lugar, en un órgano interno, sigue existiendo. Porque antes de que exista el órgano físico, existe la vibración y estamos hablando de vibraciones. Y esas vibraciones, que es la conjunción de planetas con signos, los signos son, pues, todo lo que tiene que ver con, lo dije, desde Aries a Piscis, pero los planetas son, considerando, cuidado, aquí hay detractores que dicen, es que el Sol y la Luna no son planetas, uno es un satélite, el otro es una estrella, y se cuentan como planetas en la astrología. No olvidemos que nacemos desde la simbología, y el Sol tiene una simbología, la Luna tiene una simbología, y se consideran en astrología planetas, pero los astrólogos no están tontos, saben que el Sol es una estrella y que la Luna es un satélite de la Tierra. Y luego, a partir del Sol y la Luna, es Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, X e Y. Así que X e Y es, algunos astrólogos incluso estudian la influencia de X e Y. Ahí le añadimos los nódulos lunares, ya entramos en otra conversación, y los ángulos entre planetas entre sí que conforman todos juntos una imagen completa de lo que se llama carta astral. Eso es la instantánea que se sacó en el momento de que tú naciste. Cuando tú dijiste, voy a nacer, ¿dónde está la Tierra? Y dijeron, venga para allá. Y tú dijiste, bueno, pues ahí voy, ya tengo padres, ya he elegido mis amigos, he elegido mi historia, todo esto voy a recordarla como si fuera para adelante, no me da mi tiempo. Pero voy para allá, a la Tierra. Pues en ese momento justo alguien hace una fotografía y eso es tu carta astral. Cuando decides nacer, decides también cuál va a ser tu momento idóneo para nacer. Por eso es importante la astrología, ese mira lo que se levanta, horóscopo, el ascendente, porque es el momento justo en el que tú naces, esa instantánea se hace, es única para todos. Aquí entra también la controversia de, bueno, si dos gemelos nacen en el mismo momento, tendrán las mismas vidas, eso es otra historia. No es que quiera rechazarla, simplemente que nos alargaríamos el tiempo. La astrología funciona con signos, funciona con planetas y funciona con ángulos. Freddy, cuando hablamos del ascendente, ¿no? Porque yo estoy un poco acostumbrada a escuchar este tipo de terminología, pero en realidad me cuesta entender. Cuando hablamos del ascendente, entiendo qué es el ascendente, pero ¿qué significa? O sea, ¿en qué nos, no sabría cómo decirte, en qué nos influye de alguna forma el tener uno u otro ascendente desde el momento de nuestro nacimiento? El Sol es el
para situarnos, solamente yendo a dos planetas. El Sol, por decirlo, es el carácter. El carácter es lo que vamos a expresar en el mundo, a materializar en el mundo de las relaciones, de nuestro poder personal, en el sentido de la expansión que tenemos. El Sol es expansión que tenemos de cara al mundo, a la vida. La personalidad la marca la Luna, es decir, todos los potenciales que llevamos internamente y que podemos expresar a través del Sol. Un Sol deprimido, una carta astral, y una Luna potente puede hacer que haya mucha confusión en el ser interno del individuo que no le lleve a expresar todas las potencialidades. ¿Me explico? Es decir, en este caso de la ambivalencia entre el Sol y Luna, personalidad y carácter, que a veces en la psicología no se explica bien lo que es el carácter y la personalidad. Ahí también hay ciertas dudas. El ascendente es lo que marca el cuerpo físico, el envoltorio, es decir, a través del ascendente un astrólogo puede ver cómo se proyecta físicamente la persona y también tiene que ver con la casa del yo, es decir, cómo me manifiesto yo con mi ego, cuál es mi ego que se va a recorrer a lo largo de 12 signos. El ascendente es simplemente la primera casa de 12 que también hay. Primera casa, segunda casa, tercera casa y hasta 12. Recordemos, 12 signos del zodiaco, 12 casas y, ojo, 10 planetas. ¿Y por qué no 12? Si es que la astrología realmente se estudia desde la base científica que muchos años atrás existía, hace miles de años. Lo que pasa es que no ha habido un descubrimiento óptico o físico a través de radiaciones medible por los científicos. Dicen, no, no existe. Pues no. Hay cosas que no se pueden medir y existen. El amor no se puede medir y existe. ¿Cuánto me quieres? Mucho. ¿Y cuánto mucho? ¿Hasta dónde? Hasta la luna y de vuelta mucho más allá del universo. ¿Y eso qué es? Pues eso no es medible, pero existe. Existe. Todos nos queremos, sí. Pero los científicos dicen que tienen que medirlo, están empeñados en medirlo todo y están muy locos. Pero bueno, sigamos con la conversación porque el ascendente es el primer signo que se levanta cuando naces en el horizonte este porque la Tierra sigue en su rotación cotidiana y ese signo que se levanta es en lo que se mide, lo que se fotografía, se hace una imagen de eso, una carta astral, para tener en cuenta el principio de todas las casas. La casa 2 ya tiene una simbología distinta. La casa 3, los hermanos, los viajes cortos. La casa 4 es la familia de origen y la proyección en los últimos momentos de tu vida, cómo va a ser tu hogar. La casa 5 son nuestras realizaciones terrenales, nuestros hijos. La casa 6 es las enfermedades, las dificultades, bueno, en fin. Todo lo que un ser humano o un ser sintiente, mejor dicho, porque la astrología es aplicable a cualquier no ser humano, puede dar de sí, con lo cual se abre un montón de posibilidades de interpretación y eso es lo que de alguna manera tiene que hacer el astrólogo, hacer esa conversión a información asimilable por otra persona que le permita ayudarle para poder tomar decisiones o poder ver momentos fáciles o difíciles en su vida en torno a las influencias astrales. Bueno, vamos a ir enseguida con las preguntas de la gente que nos está viendo en este momento, que os recuerdo, podéis dejar todas vuestras preguntas y Freddy las va a estar contestando. No sé, se me hace todavía raro decirte Freddy, aquí como en este entorno en el que yo estoy trabajando. Bueno, puede llamarme papá si quieres. No me lo esperaba, ¿eh? No lo esperaba, ha sido como un shock. Bueno, pues aprovecho este momento para decir que es que yo, como tengo ese vínculo tan cercano contigo, puedo afirmar que esto funciona, porque cuántas veces me llamas y me dices, Dalai, ten cuidado porque esta semana tienes que tener especial cuidado con tus emociones, o ten cuidado con las caídas, o Dalai, esta semana puedes hacer cualquier cosa que te propongas, te recomiendo que vayas por aquí, y la verdad es que siempre aciertas, te lo tengo que reconocer que siempre, siempre aciertas, así que tiene que tener base y tiene que tener fundamento. Pero bueno, antes de que vayamos con las preguntas de las personas que nos están viendo, que os recuerdo, las podéis dejar en el chat en directo, abajo a mano derecha, querría preguntarte, Freddy, papá, Alfredo Alcázar, querría preguntarte, ¿qué pasa con esto que nos lanzaron hace unos meses? Ya lo lanzaron hace unos años, pero volvieron a lanzarlo hace unos meses de la NASA, los signos han cambiado, si antes eras Acuario, ahora eres Capricornio, y ahora todos entramos como en un estado de pánico, ¿cómo va a ser si yo me identificaba con mi signo y ahora ya no? ¿Esto qué significa? ¿Esto qué tiene veracidad?
Eso, os voy a dar una primicia ahora, una noticia importante que tiene que ver con la astrología y con el universo en sí, y lo dejo para el final para que me sigáis en la conversación, más que nada, porque quiero que sea importante, que sea el detonante final de un pensamiento que viene de la NASA también, viene muy reciente, y que tiene que ver con la vida en otros lugares que no solamente es la Tierra, es decir, la vida extraterrestre. Pero esto es más tarde, al final de cuando Dalai me señale que es el final, un poquito antes, lo diré. El hecho de que la NASA o los científicos, otra vez, los señores de bata blanca, se pongan las pilas y digan, bueno, esto es que ahora, esto es una cuestión muy sencilla, es la precesión de los equinoccios. Cada 26.000 años el eje, porque la Tierra no está, digamos, rotando en caso de que fuera redonda y no plana, rotando en base a un eje, pero está inclinado. Por eso nos da todo lo que tiene que ver con las estaciones, etcétera. Pero no voy a entrar ahí tampoco. Ese eje inclinado, como si fuera un trompo que tiramos y gira, tiene un pivoteo que cada 26.000 años va cambiando, y eso se llama precesión de los equinoccios. Y eso significa que el cielo, como si se desplazara suavemente, de tal forma que pasando miles y miles de años, el cielo que ya vemos no es el mismo. Es fácil de pensar y, bueno, un poco difícil de interpretar y de comunicar aún más. Pero ese es el fenómeno. De cara a este fenómeno, los astrónomos dicen, bueno, ya es que Aries ya no coincide, ya no eres Aries, en realidad eres Piscis, y con los Piscis en realidad es el signo anterior. Esa precesión la están aludiendo. No escuchar esa basura, porque realmente tiene una base científica, pero está intentando devaluar a la astrología. Y recordemos, la astrología es anterior, la astronomía es la biología del universo, y estamos hablando de simbología, igual que ellos. Ellos nos demuestran las leyes a través de símbolos muy raros que no entendemos, y todo hay que conocerlo. No es que quieran confundirnos, es que realmente se basa en un hecho científico, pero que genera confusión para devaluar la astrología. Ya basta de devaluar a una herramienta tan importante y tan seria como puede ser la astrología, en la que no hay que creer siquiera, en la que hay que estudiarla y hay que acercarse a ella. Imaginaos que hay una persona muy lúcida que en un momento de la historia dijo, voy a devaluar la astrología todo lo que pueda. Y empezó a hacer estadísticas en base a signos astrológicos. ¿Sabéis en lo que se convirtió a continuación de terminar todas las estadísticas? En astrólogo. Con lo cual, quiero deciros que la astrología convence por la contundencia con la que afirma, no en la creencia, no en la fe, sino en la demostración real, lo que ocurre alrededor de toda tu vibración cuántica, en un espacio, una coordenada espacio-temporal que eres tú mismo, tú misma, lo que ocurre en ese entorno imaginario, porque todos somos uno, que nos permite saber las influencias que nos afectan. Eso es la astrología, no nos perdamos de vista. No es un señor ni una señora en una oficina diciendo, chico, ¿qué ponemos hoy para el fin de semana para los Aries? Igual para los Aries vamos a poner que se van a caer por la escalera, y ahora para los Tauro. Y bueno, no, eso no es la astrología, eso es información rosa, y la hay en todos los casos para la astrología y para la gente más seria, pero eso no es astrología, no nos confundamos. Yo no estoy en esa posición ni quiero vender nada que se parezca a eso. Pues ahora sí, vamos a intentar ser muy prácticos y vamos con preguntas de las personas que nos están viendo. Por ejemplo, bien. Paulina te pregunta cómo se plantea el mes de junio desde una perspectiva un poquito general, como para todo el mundo, si hay cosas reseñables. Sí, otra cosa que tengo que decir de la astrología, muy rápidamente, es que no, el que predice puede equivocarse, y no es porque yo esté intentando decir, es que si me equivoco, no, yo voy siempre muy de frente y si me equivoco, me equivoco, como todo el mundo. Pero hago mi pronóstico y me mojo, y me remango hasta aquí y meto hasta el fondo. Lo he hecho varias veces en intervenciones públicas, me acuerdo, cuando el COVID, cuando toda esta historia, y la gente meses antes de eso me dijo, este tío hablando cosas que está diciendo, que feo lo que dice y tal, y bueno, pues nos pasó muy feo, pero realmente era predecible por astrología años antes. Yo tengo libros que predicen cosas que están sucediendo hoy 50 años antes de que ocurran, por astrólogos que lo dijeron, y con mucha certeza. En este caso, lo que quiero decir es que no voy a ser políticamente correcto, no voy a decir, ay, esto es... No, voy a decir lo que realmente es el pronóstico, cada cual que se aplique el parche. El mes de junio y los próximos meses no son meses auspiciosos.
Son meses que vienen cargados de mucha electricidad, en el que los signos fijos están muy comprometidos, pero hay una gran, digamos, un gran conflicto, y hablamos de símbolos, cuidado, cuando es que este se lleva, el planeta se va mal y se opone a tal, y la gente dice, a ver, ¿esto qué es, un combate de boxeo o no? Es que es una manera de expresar, igual que un médico te dice, usted tiene, y dice, bueno, explíquemelo en cristiano, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a intentar explicarlo en cristiano. Hay un gran conflicto entre planetas mayores. Estamos hablando de Júpiter, estamos hablando de un planeta que no es mayor, porque empiezan a partir de Júpiter, es Marte, pero está ahí, y Marte es muy dinámico. Marte, cuando entra en un signo, se nota, y los signos que, en los que afecta. Y hay una afectación de Marte, también de Júpiter y también de Urano, que están ahí entre en los signos fijos, en Tauro y también en Leo, y bueno, hay ahí una cierta tensión que se va a desarrollar los próximos meses. Estamos sujetos a, bueno, una serie de acontecimientos, a ver cómo lo digo para que no el personal se me vaya. Hay una serie de acontecimientos que van a ocurrir, que son graves para la humanidad, que son importantes para la humanidad, van a cambiar de nuevo el paradigma de la humanidad entera, que se están viendo venir desde hace meses. Estamos viviendo el efecto en España y en otros lugares, sobre todo en España, el efecto restaurante, que han llamado más de uno. Es que todo el mundo dice, pero que aquí no pasa nada, todo el mundo está en el restaurante comiendo, ¿cuánta gente aquí? ¿Qué pasa? Pues chicos, va a pasar, está pasando, y va a ocurrir en el ojo del huracán. A cada uno le pillará donde le pille, pero va a haber un importante cambio a nivel económico en todo el mundo en los próximos meses. Y hay gente que se está rebelando, pero hay un input hacia esa dirección. Vamos a cambiar nuestras costumbres de a poco, pero muy rápidamente, en los próximos meses. Estoy hablando del mes de junio, del mes de julio, del mes de agosto, en los que vamos a decir ¡wow! y nos van a meter en una velocidad que va a temblar todo. Eso es lo que va a pasar a nivel astrológico, a nivel mundial. Así que pues, amarraros los machos, entender que esto es una fase por la que tenemos que pasar todos, y viviremos unas semanas en el mes de junio, más en el mes de julio, con toda intensidad en el mes de agosto, que vamos a alucinar todos. Pero cada uno que lo viva y disfrute. Es decir, que cuando lo veáis, os sentéis, no entréis en pánico, y preparados para todo lo que tenga que ver con el traqueteo, porque el tren empieza a tomar velocidad. No sé si me he explicado, pero en realidad creo que lo he dicho muy contundentemente. Lo has dicho muy contundentemente, no te preocupes por eso, que se ha entendido perfectamente. Vamos con otra pregunta. Silvia, / terapias alternativas, te dice, ¿cómo influye Quirón en una persona? No entro en esa dinámica. Es decir, yo soy un astrólogo, yo soy un astrólogo, por Dios, ¿qué he dicho? Espérate que me quite esto. No, yo soy un estudiante eterno de cualquier cosa, no solamente de astrología. Afortunadamente encontré la astrología a los 15 años o por ahí, ya tengo unos cuantos más, y he vivido unos cuantos eclipses y unas cuantas lunaciones. En todo caso, Quirón, que es ese planeta o esa, digamos, ese símbolo que utilizan algunos astrólogos y lo utilizan como herramienta válida, yo no entro ahí. Y a veces no entro ni siquiera en Urano, Neptuno y Plutón, aunque también, evidentemente, tengo información sobre esos planetas y puedo hablar de ellos y sus influencias. Y además los miro. Ahora tengo una carta astral de este mes levantada hace muy pocos minutos para ver todas las influencias que he podido comprobar para vosotros. Pero en todo caso, Quirón no entra dentro de mi rango de explicación. Luego no puedo decir nada con relación aquí. Perfecto, vamos con más. Tenemos a Luli Casado, que nos pregunta en qué nos basamos cuando somos, cuando decimos, perdón, que somos más o menos compatibles con otros signos del zodiaco. Nos basamos en los elementos. Es otro indicador más, o otro más de hincar los codos, en los que hay elementos dentro de los signos. Cada signo se considera de un elemento. Estamos hablando de los cuatro elementos, ¿os acordáis? Que es el aire, que es la tierra, que es el fuego y que es el agua. Pues son cuatro elementos, hay 12 signos, 4 por 3, 12. Hay 3 signos dentro del zodiaco que son de un elemento. Elemento agua, que están... Bueno, voy a empezar por la cadena, que es algo, es un círculo, por eso nunca acaba. Aries, signo de fuego. Tauro, signo de tierra. Géminis, signo de aire. Cáncer, signo de agua. Ya tenemos los primeros 4 signos. Aries, fuego. Tauro, tierra. Géminis, aire. Y cáncer, agua.
esos signos, esa influencia de ser signo de fuego de tierra, también tiene que ver con el elemento. Es decir, con sentido común, que también hay mucho de sentido común en la astrología, un Aries es fuego. ¿Cómo es Aries fuego? Es un fuego inicial, es un fuego con el que comienza todo el horóscopo. Aries es el primer signo y es un fuego impulsivo, un fuego ya, lo quiero ya. Y soy yo el que quiero estar al frente de la manada. Luego soy el líder, ese es el Aries. Lo representa el símbolo del carnero, esos cuernos estilizados que son lo más frontal que hay dentro de un cuerpo humano, que golpea además, se pueden dar cabezazos contra las paredes y esos no son los que excavan el hoyo para pasar por debajo, eso rompe la pared con el esfuerzo de cuerpo a cuerpo. Tauro, tierra, Tequilisi, vamos a mascarlo bien, es el carne, es el buey, que lo mastico y ya te digo, no le pidas una decisión a Tauro inmediata porque te va a decir, espérate que me lo pienses porque no sé ni lo que me estás hablando, y menos un Géminis, porque el Géminis que viene a continuación es Aries, como yo, ¿no? O sea, vamos que... Exactamente. Y luego pasamos a Cáncer, que es el cuarto signo en este círculo que no acaba nunca, que es agua, es el agua primera. ¿Cuál es el agua primera? Lo maternal, lo que te acuna, el agua de la que naciste, el cangrejo, tiene que ver con el signo de Cáncer, es el cangrejo que viene del agua y está en la tierra pero inestable, luego se siente muy afectado por las emociones, y además por la luna, todos los animales marinos tienen la influencia de la luna. Y a partir de ahí viene Leo, Virgo, Libra, Escorpio, que son también, se repite, fuego, tierra, aire, agua, pero son ya avanzados en el horóscopo hasta terminar con Piscis, que finalmente termina en agua. Pero son cuatro, lo diré, cuatro elementos y 12 signos, 3 signos en cada elemento. Y eso es lo que tiene que ver, supongo, que ahí nos hemos quedado con el que haya más o menos compatibilidad con una u otra persona. La compatibilidad viene muchas veces por la... Perdona, me había despistado. La complementariedad. Es decir, un signo de aire encaja bien con otro signo de aire. Un Géminis se lleva bien con Libra. Y se lleva bien con Acuario, que son signos de Aries, son complementarios. ¿Por qué? Porque también son signos complementarios por elemento, pero también por ángulo. Están en lo que llamamos trígono en astrología. Un buen ángulo, un ángulo favorable de 120 grados, un buen ángulo, chulo. Entonces, pero en distinta versión, un Géminis lo vive... elemento Libra lo vive... la estética... Esto me lo pones, y son decoradores, artistas, fotógrafos, pintores, el Géminis es más comunicador, más escritor, más profesor, y él, para terminar, lo que es el Acuario, es el más mental, es Géminis, vas a venir tú y Libra, esto ya lo he pensado yo hace un año, que me contáis, yo estoy salvando el mundo, no me importa eso, yo estoy mucho más arriba, y el Géminis... Acuario, no sé si me siento identificada ahora mismo. No, ¿cómo? Que yo soy Acuario y no sé si me estoy sintiendo identificada ahora mismo, me lo tengo que pensar. Porque el ser Acuario solamente lo marca tu sol. El sol estaba en Acuario en algún grado, 30 grados es el tiempo que recorre el sol cada año en Acuario, 30 grados, un grado por día. Eso es otra historia, otro movimiento, pero el sol estaba en Acuario, pero tú también. Por lo que yo conozco, tiene una serie, todos, no solamente tú. Yo conozco dónde están, los demás no, pero yo sí. Yo sé dónde tienes a los planetas, entonces eso marca también. Por lo tanto, el que tú tengas el sol en Acuario puede ser un indicador, pero no es el indicador con mayúsculas. El indicador con mayúsculas es tú, con todo tu ser dinamizado por unas vibraciones que tienen que ver con el total de la carta astral. Un astrólogo que se base solamente en el sol se acercará, pero no podrá expresar la totalidad que tú eres. Vamos con otra pregunta. Nos hemos pasado ya un ratito en tiempo, pero no pasa nada. Freddy, tú puedes seguir un ratito más, ¿no? Hasta que tú quieras. Hasta que quieran las personas, porque en realidad esto es un acercamiento entre todos. Pues mira, tenemos a Yuransi999 que te pregunta, ¿qué significa tener el sol y la luna en Libra? Pues que eres una persona hermosa físicamente, es decir, estéticamente eres una persona atractiva, eres una persona muy motivada por lo,
lo estético, por lo artístico, tendrás una profesión, una vocación, si no tienes profesión y vocación al mismo tiempo alineadas, que tenga que ver con lo estético, es decir, con el grafismo, con el arte, con la fotografía. Conozco muchos libras que son fotógrafos, con el cuidar de tu imagen personal y el equilibrio interno. No obstante, también tiene lo contrario, porque Aries, que es lo complementario, está al otro lado, están enfrentados en el horóscopo, están uno enfrente de otros, Aries y Libra, están en oposición, llamaríamos en astrología. Y Aries es impulsivo, es una persona que se mete en peleas, es una persona, a veces, si es una mujer la que, con la que estamos hablando, tendrá algunas posturas de hombre, varoniles, que andará como un hombre o tendrá ciertos gestos varoniles. En fin, es una persona intelectual por ser un elemento aire, comprenderá muy bien la dinámica de los signos de aire y le entrará por aquí, pero también está dominada, bueno, está dominada, son símbolos, recordad, ¿eh? Está influenciada por Venus, y Venus es, aparte de estético, es también muy poderoso en el sentir. Es una persona que es sentimental, bueno, tiene muchas características muy positivas. Libra es un signo que es muy estético, digamos, y muy artístico y también mental, ¿eh? Cuidado, que es una persona rápida de cabeza. Tener la luna y el sol es alinear tu carácter con tu personalidad. Quiero decir que podrás hacer muy, podrás expresarte en este mundo de una forma fácil, depende de cómo esté la luna de cerca del sol y el resto de la carta, cuidado, pero tendrás muchas posibilidades de expresar lo que realmente sientes. Donde te sientes poderosa, quizá en la vida te has encontrado muchas posibilidades en el trabajo, en las relaciones, de expresar lo que realmente sientes. Mira, Freddy, tenemos una pregunta súper interesante que nos hace Antonio José Osvaldo, desde Argentina. Te dice, ¿cómo puedo saber el horario de mi nacimiento si nací en casa? Pero claro, cuando nacemos en el hospital, enseguida, ¡pam!, marcan la hora a la que naciste. Pero cuando nacemos en casa, a veces es un poco más complicado, y más hace unos años. Entonces, yo primero te planteo lo que él pregunta. ¿Hay alguna forma de saber identificar o marcar el momento justo del nacimiento? Y aparte de esto, ¿qué importancia tiene en la carta astral? Supongo que toda, ¿no? Sí, es una importancia muy significativa, porque marca el ascendente, como decíamos antes, y a partir del ascendente todas las casas, es decir, los ángulos también, los departamentos de toda tu vida, con lo cual un astrólogo puede situarse tanto a futuro como a pasado en lo que ocurrió o ocurrirá en base a esas casas. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, hasta 12, que marcan toda tu actividad, tanto interna como externa, de expresión en este mundo en el que has nacido. Sí que se puede averiguar, no tu hora exacta de nacimiento, porque evidentemente sería una tarea ardua, pero se puede aproximar, un astrólogo puede aproximarse a tu hora de nacimiento teniendo en cuenta lo que te ha pasado y tú recuerdas en tu historia personal. Es decir, tuve un accidente en tal fecha, nació mi hijo en tal otra, tuve una fuerte crisis en esta otra. Y a partir de ahí ajustan, porque no me quiero considerar, no quiero entrar en ser alguien que dice, bueno, aquí viene otro enemigo. No, yo quiero ser amigo de los astrólogos, que los respeto muchísimo, tengo muchos amigos en ese mundo. Pero sí que he estudiado con cierto asombro y con muchas ganas todo lo que tiene que ver con la astrología, y por eso intento ser consecuente con lo que te digo. Sí que hay maneras de aproximarse teniendo en cuenta esos sucesos, y a partir de ahí se establece un ajuste de carta que permite tener, pues, lo que llamamos progresiones, tránsitos, todo lo que tiene que ver con el futuro, poder preverlo, las influencias, y todo lo que pasó en el pasado, poder explicarlo, para que a la manera de comprenderlo puedas ser una persona mucho más coherente contigo misma y quererte un poco más. Vamos con Lucía Barraja Ramírez, 28. Ella te pide si podrías hacer una breve predicción para Capricornio durante este mes, y te comenta que es que sus meses anteriores han sido muy difíciles, tanto en lo material como en lo sentimental. ¿Y cómo? ¿Qué es? Me has dicho que es mujer, ¿no? Es mujer. Capricornio. Es no solamente los meses,
Es decir, que ella viene de un periodo muy duro, no solamente, además, fíjate, un médico, perdonadme que haga una similitud, porque es importante que lo comprendáis. Un médico te hace un diagnóstico, a veces un diagnóstico que es una sentencia de muerte, por cierto, pero es un diagnóstico, no es más ni menos que un diagnóstico. Te habrán hecho todas las pruebas del mundo, es un diagnóstico, pero bueno, lo convertimos en creencia y nos lleva a la tumba a veces. Lo que quiero decir es que no nos dejemos llegar por los pronósticos, por las sentencias. Yo no quiero emitir una sentencia, quiero decir lo que me baso para poder decirte y documentarte lo que tú esperas no oír, sino aclarar, ¿no? La información que necesitas para aclarar. Has pasado por unos meses, unos años muy duros. Y ese diagnóstico también se puede sentir en la piel, que eso es ya otra cosa, es el sentir del diagnosticador. Y puedo sentir que, y ese es el arte de cada ciencia, puedo sentir que han sido años muy, muy, muy duros para ti. Y la buena noticia es que has ido atravesándolos y es un momento idóneo para que fluya mucha energía en este tiempo ya, a partir de este mes, hacia el Capricornio, porque están moviendo muchos signos en tierra, en elementos tierra. Así que con Júpiter, que está en Tauro, por cierto, que ya ha entrado Júpiter en Tauro, ¡guau! Todos los Tauros, enhorabuena, pues. Porque ha entrado Júpiter en Tauro cada 12 años, recordar, Júpiter entra cada 12 años en un signo, cada 12 años, imaginaros la importancia que tiene en nuestras secuencias temporales y nuestras secuencias ciclos vitales. Júpiter ha entrado en Tauro, acaba de entrar, todos los Tauros van a pasarlo bien en estos próximos 12 meses, cada uno en su casa, me refiero a las casas del zodiaco, cada uno en su esfera. Habrá Tauros que tendrán mejor posibilidades de trabajo cuando han pasado momentos difíciles, o se enamorarán y se casarán, en fin, pasarán en las distintas esferas de su vida. Pero concretamente está en un buen ángulo, dices, y bueno, ¿qué tiene que ver Tauro con Capricornio? En un buen ángulo, un ángulo amistoso de 120 grados, es un elemento de tierra, es Capricornio y Tauro son de tierra, cada uno en su modalidad, una tierra primigenia Tauro, Tauro, y una tierra más práctica, más pragmática, el Capricornio. Pero Júpiter en Tauro es la buena noticia, y que las cosas poco a poco, hay tipo que me gusta decir poco a poco, cada día mejor, te van a ir ocurriendo en tu vida hasta recuperar la normalidad. A partir de ahora, la buena noticia es que todo será más fácil para ti y que todo está sobre la mesa, que no arriesgues demasiado, todavía no es el tiempo de ¡ay, venga, va, vamos, vamos, vamos! Sino que va el viento, empieza a soplar hacia tu popa y te va a trasladar hacia adelante, que es lo que tú esperabas hace muchos años y, bueno, algunos años, y no te llegaba y no te explicabas por qué. Yo te he intentado explicar en pocas palabras. Freddy, muy, muy, muy rápido, porque ya se nos ha ido el tiempo muchísimo, pero al menos quiero contestar una o dos más, así nivel express. Tenemos a Daniela Bra 1, que te dice: hola, soy Géminis, el día 12 cumplo 53 años, ¿qué puedes decirme para mí en este nuevo ciclo que se me presenta? Y bueno, además es que te la leo porque tú eres el día 8, Géminis sí, también. Pero no lo digas públicamente porque voy a estar cantando el cumpleaños feliz 24 horas el día 8. Entonces, en fin, felicidades en principio porque por eso de que cumples años y porque el sol está en Géminis. Eso es un extra que tenemos cada signo cuando el sol, que es lo que nos determina como signo en el momento de nacimiento, está en Géminis, con lo cual eso es bueno, el sol que esté pasando por Géminis, a no ser que haya mucho conflicto para ese signo, es bueno. Y ahora vamos, muy brevemente, antes de responder la pregunta, a otra cosa que es importante: los ciclos vitales. No es lo mismo un tránsito, lo que llamamos una aproximación, una angulación de planetas a los 30 años, fijaros, a los 7 años perdemos los dientes, está marcado por un tránsito de Saturno y renovamos dientes, o sea, Saturno no nos quita los dientes, nos estabiliza la dentadura. Hay que pensar en eso. Y Saturno lo llaman en astrología el maléfico mayor, igual que Marte el maléfico menor. Igual que Júpiter el benéfico mayor y Venus el benéfico menor. En todo caso, las edades también marcan los ciclos. A los 14 años entramos en la pubertad. ¡Ay! La crisis existencial que voy a hacer de mi vida. ¡Ay! La pubertad, todo eso es Jesús, las hormonas. Eso es Saturno también. Es la cuadratura de Saturno. Si los 7 años fueron la semicuadratura,
la cuadratura es a los 14. A los 30, que ya veis que a los 30 es otra vez otra crisis existencial, que voy a hacer mi vida, ya no soy... A los 28, en mi caso. Pero es que ahí acabas de descubrir también una cosa, que no es exacto, que Saturno puede llegar a ese tránsito 2 años antes o 2 años después, más o menos, de los 30. Acabas de dar la clave, con lo cual se puede interpretar así. Entonces es la estabilidad. Salimos de la juventud y nos ponemos en la madurez. Ya sabemos que, bueno, que esto va de hay que apretarse los machos y vamos a ello. Bueno, en fin, los ciclos vitales, importante. Un astrólogo también tiene que saber la edad que tiene la persona porque es importante. A lo que iba, Géminis, al tener sol en Géminis, es una buena noticia. Es un mes en el que vas a tener cierta normalidad, a disfrutar. Pero recuerda, y esto no es ni mala ni buena, simplemente un recuerdo, que Saturno está en Piscis. Y en Piscis es un mal ángulo a tres signos, llamamos cuadratura 90 grados, de Géminis. Saturno en Piscis puede que te dé cierta influencia para bajarte a tierra, para que intentar consolidar lo que intentas como Géminis expresar y a veces se te va la olla. El globo sube tan alto que el Géminis explota y los demás dicen, ¡oh! Y es un Géminis, ¿no? Pero Saturno agarra el hilo y tira hacia abajo con pruebas y dificultades que te amarran a tierra y que te hacen ser mucho más coherente contigo y muchísimo, digamos, que te asienta, es el terreno, el pisar tierra, el traerte a tierra, y Saturno te trae a tierra. Pero digamos que tanto la energía del Sol como la de Saturno, que son incompatibles, porque uno cada uno tira para otro lado, lo que es el mes de junio no va a ser un mes especialmente difícil. Tienes que comenzar a mirar con empatía, con generosidad todo tu entorno, ya de que si no lo haces, Saturno en Piscis te lo va a recordar. Cuidado, no solamente es tu disfrute, sino también es lo que te rodea para observar el mundo que realmente te influye para sentar los pies en tierra. Es tiempo de que mires eso con cierta claridad para que tu beneficio personal, más madurez. Se nos han quedado un montón de preguntas, nos piden un montón más de predicciones, también nos consultaban sobre Mercurio en retrógrado, también querían saber tu opinión sobre las almas gemelas, si tenían algo que ver con todo esto de la carta astral, también querían un poco más de información en cuanto a esta primera predicción, ¿no? Que nos hacías de los próximos meses, que van a ser un tanto complicados a nivel económico, etcétera. En esta ocasión no nos da tiempo, pero claro, tú eres fundador de Mindalia y esto ya se acaba de declarar como una nueva sección. ¿Cuándo vuelves? Bueno, si queréis que vuelva, porque eso depende de un equipo, de un buen equipo que es el que, entre otras cosas, co-dirige a Dalai, pero si queréis que vuelva, estoy a vuestra disposición, a todos los que están viendo y escuchando en este momento, a vuestra disposición, en cualquiera de los aspectos que os puedo dar, la parte que a mí me corresponde, que es lo que yo sé, lo que yo siento y lo que yo puedo expresar de lo que sé y lo que siento. Así que siempre que esas circunstancias se den y queráis que pues lo comparta y lo compartamos juntos, yo siempre estaré dispuesto, como lo he estado a lo largo de mi vida, no solamente para la astrología, que es una de mis grandes pasiones, sino con muchas cosas que, bueno, yo ojalá, bueno, seguro, voy a vivir un montón de vidas, así que esto va a ser fascinante. Y esta es lo que siempre digo, para besar el suelo que piso, porque realmente es todo un milagro el que estemos aquí rodeados de tanta gente buena que nos está siguiendo y que hace a su vez que esto resuene en bondad y en amor, que es lo que verdaderamente importa. Chicos, chicas, lo que verdaderamente quisiera decir hoy, no solamente que la astrología funcione, que la astrología es maravillosa como herramienta de conocimiento, no solamente de prospección futura, sino que lo que nos han vendido, que también funciona, por cierto, pero sí de conocimiento sobre todo, y el tiempo no existe, así que podemos trabajarlo para adelante y para atrás. Pues que todos en la unidad de la conciencia, en el saber que todo lo que hacemos en cada momento es bueno para nosotros o debería ser bueno querernos y también para lo queremos para los demás, que nadie es competidor de nadie, todos somos colaboradores de todos y que si esa óptica se produce, todo lo que venga,
todo lo que quieran imponernos o todo lo que, el malestar que quieran infligir en cada uno de nosotros va a desaparecer. Porque el amor es, y no el amor que nos venden, no, el amor que sentimos dentro de nosotros absolutamente define al mundo entero. Es con esa herramienta, mucho más allá de la astrología o de cualquier ciencia, con la que tenemos que trabajar a diario. Y siempre que haya amor, yo estaré ahí. Pues nos quedamos con ese último mensaje, Freddy. Muchísimas gracias. Yo os animo a todos y a todas. Si os han quedado preguntas por responder, me consta, y si no, ahí estaré yo insistiendo para que Freddy vaya a contestar vuestras preguntas, bueno, pues dentro de unos días, que pueda revisar los comentarios y que os pueda contestar directamente. Así que no os cortéis, lanzad vuestras preguntas, vuestros debates, y Freddy las contesta. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. No olvidéis, por favor, compartir este vídeo, darle me gusta, comentarlo, bueno, todo lo que nos ayude a que nuestros mensajes de Mindalia.com sigan expandiéndose. Freddy, ha sido realmente un placer. Voy a aprovecharme, te voy a decir papá, porque ya no lo voy a poder hacer más porque me va a dar vergüenza. Así que papá, muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros, a ti especialmente por haber conducido también este evento. A todos los que se han unido a nosotros, la unión hace la pasión por el amor, no la fuerza. Aquí no hay fuerza, aquí simplemente hay tesón y mucho equilibrio. Y gracias a todos por ser en Dios. Así que Dios os acompañe, porque sé que está en los corazones de todos nosotros. Un abrazo y nos vemos muy pronto en esta sección de Conversando con Freddy. Chao, gracias a todos. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.